Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. De nueva cuenta visitará Guerrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este viernes y sábado estará en los municipios de Chilapa, Tlapa y Olinalá, donde revisará los programas de bienestar social y los caminos artesanales. El día de mañana llega el presidente aquí a Guerrero, va a hacer una visita para revisar los programas del bienestar aquí en el estado de Guerrero. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si viola nuestra Constitución y los derechos humanos, expresa el senador Germán Martínez del Grupo Plural al dirigirse al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, durante la comparecencia de seguridad en el Senado. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. No considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad, cuando está de por medio solo la politiquería, reprochó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que los secretarios de Seguridad, Marina y Defensa asistieran ayer al Senado. Considero justo, de manera grosera, traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero. Encabeza la alcaldesa Avelina López la bienvenida al primer crucero de la temporada Acapulco, el Norwegian Sun, con 1.248 pasajeros y 936 tripulantes a bordo. Y motivante porque el ver que venga turismo extranjero, que arribe a Acapulco, que de nueva cuenta Acapulco empiece a retomar. A pesar de que se aleja de las costas de Guerrero la tormenta tropical Roslyn, seguirá generando lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, informa el secretario de Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matus. Le pide a la población mantenerlos en alerta sobre la evaluación y trayectoria de este fenómeno. Por eso estamos pidiendo que se extremen precauciones para alertar ahora a los municipios, sobre todo de la Costa Grande. Alcohólicos Anónimos iniciará una campaña de difusión en hospitales y clínicas para quienes padecen este problema de salud pública, anunció el delegado de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Y les vamos a hablar sobre Alcohólicos Anónimos. Hemos tenido muy buenas experiencias de gente que se ha visto al borde de la muerte por algún accidente. Los conflictos educativos son atendidos con prontitud, afirmó el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez. Hay varias comisiones que están dispersas para atender los problemas educativos, aseguró. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer abrir este micrófono. Primero que nada, como lo acostumbro, para agradecerle a Dios la oportunidad que me brinda, pero también para agradecerle a usted, 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 y también a ti desde luego, el que esta hora te informes de los aconteceres más importantes de lo que ha sucedido y sucede en nuestro país México, en nuestro hermosísimo estado de Guerrero y nuestro Acapulco vía Enfoque Informativo. Por cierto, un noticiero de verdad, no de cafecitos. Ya es jueves, jueves 20 de octubre, como siempre, recuerde usted que pues seguimos con problemitas de probable lluvia fuerte, aunque esta tormenta, porque ya es tormenta, se está alejando de las costas de Guerrero, no va a dejar de que haya oleaje fuerte, complicado, vientos y rachas fuertes también, y también desde luego lluvias torrenciales. Así es que mantenerlos informados es lo que nos corresponde, alejarnos de lugares peligrosos y sobre todo tener cuidado con los adultos mayores y con los niños. Bueno, pues en este jueves 20 de octubre, por cierto, día del pozole,
pues si usted tiene oportunidad de gustarlo, hágalo, pero no olvide, por favor, su copita de mezcal. Vámonos directos a la información nacional. Enfoque Nacional. Mire, enorme revuelo, se lo quiero decir con todas las palabras, causó pues la presencia ayer en el Senado de los secretarios de Seguridad. Estuvo el de la Defensa Nacional, estuvo también el de Marina y estuvo pues la Secretaria de Seguridad Pública a nivel federal. Aquí lo que llama la atención es el discurso que hace en ese día, ayer, Germán Martínez, que como usted sabe, como senador de la República, del Grupo Plural en el Senado, pues literalmente censura al general secretario de la Defensa Nacional, a Luis Crescencio Sandoval. Y va usted a escuchar de qué forma se refiere, y eso, este discurso provocó que incluso hoy el propio presidente de la República también vertiera su opinión. Pero vamos por partes, vamos a escuchar qué dijo en el Senado ayer este senador, repito, del Grupo Plural, Germán Martínez. Señorías, señor Sandoval, mis palabras como senador de la República en relación a las reformas que se sometieron a nuestra competencia sobre el mundo militar ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado. Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa. Ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar. Ninguna persona es más que otra en una república como lo soñó Benito Juárez. A los tribunales militares, Benito Juárez les cesó conocer de negocios civiles. Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización. Eso dije y lo sostengo. Mi argumento entonces es tendenciosamente juarista. El ejército es constitucionalista, no presidencialista, no tiene dueño. Nació contra el vendepatria Santana, el emperador Maximiliano, el dictador Díaz o el chacal Victoriano Huerta. Esta patria no es de un solo hombre. Su tarea en seguridad pública debe ser de carácter civil, no solo de mando civil. Los tiempos del pensamiento único y la confusión nación, gobierno, partido, ejército no deben volver. El ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo. El general presidente de México, Lázaro Cárdenas, heredó un reglamento de deberes militares de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles, artículo 29. También limitó la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos, artículo 31. Y por si fuera poco, en el artículo 92 dice: más que a ninguno de los miembros en servicio activo, a los generales corresponde abstenerse en forma más absoluta e inmiscuirse en asuntos políticos del país, directa o indirectamente. ¿Qué tratos y contratos hizo en la Secretaría de la Defensa con Alejandro Moreno, el presunto delincuente según la Fiscalía de Campeche? ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec? ¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del general Cárdenas? La milicia tiene límites y debe respetarlos. El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los derechos humanos. Quiero a mi ejército victorioso, derrotando a los criminales feminicidas y asesinos de periodistas, pero también lo quiero obedeciendo a la ley. Le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera. Usted obedece. ¿Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, también obedecería?
Del militarismo al fascismo solo hay un toque de clarín y dar el paso. Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas. Ya castigó a los responsables de custodiar todos los papeles del ejército. Los guacamayos son militares descontentos. El gobierno salió de espoleta retardada para entender el enorme peligro de los delincuentes, pero de estopín instantáneo para entender que muchos de sus contratos no se licitan, solo se adjudican sin fiscalización. A los amigos a firmar contratazos, a los enemigos a tirar balazos. El descontento ya no se oculta, privilegio marcial puro. En el lugar donde usted nos vituperó en septiembre, murieron los niños héroes de Chapultepec. Ellos tuvieron unos compañeros de armas que pelearon por amor a México y no eran mexicanos. Se batieron en muchas trincheras, incluida la batalla de Churubusco. Murieron a manos del ejército invasor norteamericano. Nacieron en otra tierra, pensaban distinto, hablaban otra lengua, tenían otra bandera verde y amarilla que decía Irlanda por siempre. Tenían otro comandante, el capitán John O'Reilly. No eran traidores, señor Sandoval. Eran el batallón de San Patricio. Los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos. Luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera. Le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general solo lo merecerá frente a la historia. Fuerte, fuerte, fuerte discurso que llamó muchísimo la atención, dado a conocer ayer por el senador, repito, del Grupo Plural, Germán Martínez. A todo esto que se dijo, desde luego, hubo respuestas, pero vámonos a lo que dijo el presidente de la República esta mañana en su conferencia de las mañanas. Lamentó que la oposición, dice, tenga posturas en contra de la estrategia de seguridad que han calificado de militarización del país. Vamos a ir directamente en esta respuesta que da hoy el presidente de la República a este discurso, Andrés Manuel López Obrador. El resultado de la encuesta del INEGI sobre percepción, sobre inseguridad en México. Miren, esto es desde que se está haciendo la encuesta. En este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. Y es percepción. Pero ayuda mucho a entender que la gente, pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad. Y la verdad, estamos trabajando para eso todos los días, con profesionalismo, de manera coordinada. A veces, por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? ¡Ellos! Ellos eran los que permitían la tortura. Ellos permitían las masacres. Ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos hipócritas conservadores, ¿no?
se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días, espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente, no, ponme el anterior, que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pon. Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Eso es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México, y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que esto es lo que piensa la mayoría de la gente, la mayoría de los mexicanos. Bueno, pues con la responsabilidad que esto requiere al país, a Guerrero, a Acapulco, a todos los radioescuchas, como siempre lo logramos y lo hacemos, es ponerle los matices completos de ambas discusiones, de ambos discursos, como el de Germán Martínez, para que usted juzgue, como el del propio presidente de la República, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que también, por cierto, va a estar, pues sí, mañana viernes y sábado aquí en Guerrero de nueva cuenta. Estará de visita en los municipios de Chilapa, de Tlapa y de Olinalá. ¿A qué viene? Todo esto se lo vamos a presentar directamente con mi compañero Eduardo Flores, al cual ya tengo en la línea. Eduardo, es un gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente, Héctor, muy buenas tardes y un saludo al auditorio Enfoque Informativo. Y así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estará de nueva muerte aquí en el estado de Guerrero y lo hará mañana viernes. Y llegará, bueno, primero dará su ya acostumbrada conferencia mañanera allá en Palacio Nacional, para después trasladarse hacia acá, hacia el estado de Guerrero. A la 1:30 de la tarde se espera su arribo a lo que va a ser el municipio de Chilapa de Álvarez. Y esto lo dio a conocer el delegado de los programas federales del gobierno aquí en Guerrero, Iván Hernández, y esto fue lo que dijo al respecto sobre esta venida de el presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero. El día de mañana llega el presidente aquí a Guerrero, va a hacer una visita en el municipio de Chilapa. La primera actividad que se tiene es justamente para hablar, para revisar los programas del bienestar aquí en el estado de Guerrero. Es un tema que para el presidente es prioritario y va a ser la primera actividad en Chilapa. Una segunda actividad se va a desarrollar en la ciudad de Tlapa y ahí se va a supervisar los avances de los caminos artesanales. Esto se realizará el día de mañana viernes
El sábado el presidente estará de nueva cuenta supervisando avances de los caminos rurales, pero en el municipio de Olinalá. Y así como lo dijo pues el delegado de los programas federales en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues viene a revisar esos caminos artesanales y que se están realizando pues en esto, en lo que es la montaña baja y montaña alta del estado de Guerrero. Y sobre todo, ¿no?, que en esta entidad ya ha venido en varias ocasiones el presidente, y aquí es donde se tiene la mayor parte de beneficiarios de los programas del bienestar. Y por eso las visitas constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos al delegado federal. Justamente es el propósito del presidente verificar el estado que tienen los caminos rurales, los avances. La información que tenemos es que hay municipios que van muy avanzados, que ya incluso han concluido la construcción de los caminos. Hay algunos otros municipios que sus avances son bastante buenos, y hay otros municipios que sí tendríamos que revisar la mejora de sus avances. Esos son los objetivos del presidente, motivar a que en este ejercicio fiscal podamos tener avances importantes en el tema de los caminos artesanales. Héctor, auditorio, pues ahí la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lalo. Permanece en la línea, por favor, Lalo, porque a continuación, después del corte comercial, nos vas a platicar. Tengo entendido que hoy llegó el primer crucero de la temporada al puerto de Acapulco. Estuvo encabezada la recepción por la alcaldesa Avelina López. Con esto vamos a regresar después del corte comercial, por cierto, contigo, Lalo. Gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Estamos en temporada de lluvias y huracanes, y tu seguridad es lo más importante. Evita caminar bajo estructuras o árboles que se puedan desprender. No camines calles inundadas o corrientes de agua. No tires basura en la calle, ríos, cauces y alcantarillas. Si tu hogar se encuentra en peligro, acude de inmediato al refugio temporal más cercano y en caso de emergencia, llama al 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son: escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros, siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores, seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo.
Con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena y afromexicana, el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, así como la integridad de las niñas, niños y mujeres. Con lo aprobado, se da respuesta a las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Por el campo yo respondo. Ya inició el censo agropecuario. Las entrevistadoras y los entrevistadores del INEGI ya están en el campo. Por México yo respondo. Participa recibiéndolos y respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Contamos en el INEGI, contamos por México. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Me da muchísimo gusto anunciarle que ha llegado al puerto de Acapulco el día de hoy el primer crucero de la temporada, ya al cierre de este año, pues 2022, pero en 2023 vendrán más. Y bueno, fue Norwegian Sun, estuvo pues literalmente en esa recepción la alcaldesa Avelina López. Y bueno, pues vamos a escuchar cómo le fue y sobre todo de la cantidad de pasajeros que trae este crucero y cuántos tripulantes. Voy con mi compañero, más bien regreso con Lalo Flores. ¡Lalo! Así es, Héctor, pues el transatlántico Norwegian Sun llegó aquí al puerto de Acapulco poco después de las 6 de la mañana y fue recibido por distintos bailes típicos y la que encabezó pues esta ceremonia de bienvenida a los más de 1,000 pasajeros y 916 tripulantes fue la primera autoridad aquí del municipio, la alcaldesa Avelina López Rodríguez, pues quien dijo que ese es el primero de más de 20 cruceros que se van a tener en esta temporada de arribo. Recordemos que Acapulco pues es preferido por su clima y en esta temporada que ya va a iniciar el frío en varias partes del mundo, pues varios extranjeros buscan recorrer destinos como Acapulco, donde el clima es pues único, y la alcaldesa enfatizó de que se está trabajando pues en materia turística para que el turismo extranjero regrese al destino de playa. Escuchemos a la alcaldesa. Siempre he dicho que Dios nos ama. La verdad que es como gobierno es pues motivante saber que los esfuerzos tienen resultados. Yo recalco, esto es posible gracias a una coordinación que traemos entre los tres órdenes de gobierno. Cada quien aporta lo que en sus manos está y creo que este es el trabajo. Hoy lo hemos podido constatar. Unidos nosotros somos potencia para el desarrollo de Acapulco. Y motivante porque el ver que venga turismo extranjero, que arribe a Acapulco, que de nueva cuenta Acapulco empiece a retomar. La alcaldesa detalló que esos cruceros pues se van a dar vida a Acapulco durante pues varios meses, ya que iniciaron ahorita en octubre, pero se esperan que lleguen en noviembre, diciembre, parte de enero, febrero y hasta marzo, en donde el turismo extranjero pues va a pasearse por la costera negra de Alemán y va a visitar atractivos de este destino de playa. Escuchemos. Tenemos de alguna manera en la lista 22 cruceros de los que habrán de llegar todo el año. El cálculo que nosotros traemos de ahorita 20 a diciembre son 7 cruceros que van a arribar, de tal manera que lo que es noviembre, diciembre, va a estar muy álgido el tema del turismo en Acapulco, aunado a eventos que se van a desarrollar como la NAO, tenemos el festival del día, la Ola, lo del Día de Muertos que también vamos a impulsar la NAO. Precisamente yo mañana estoy en México en una conferencia nacional para anunciar el tema de la NAO. Héctor Auditorio, ahí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Eduardo Flores, con esta información, da gusto escuchar que llegue turismo extranjero. De verdad, me da muchísimo gusto, pero la verdad es que sí hace falta muchísimo turísticamente hablando qué hacer por Acapulco.
Antes, esta cantidad de cruceros que acaba de anunciar la alcaldesa, que vienen de ahorita a marzo, algo así entendí, pues son 20 y tantos. Antes eso nos llegaba en 3 días. A veces se saturaba, la verdad, la zona de los cruceros donde aparcaban y se tenían que quedar en media bahía. Sueño con que algún día podamos regresar, y para eso se tiene que trabajar arduamente, de verdad, pero arduamente en el tema turístico, con gente profesional al frente de este tipo de situaciones, no con amigos o compadres o conocidos, sino con gente que realmente conozcan del tema turísticamente hablando. Porque con esta belleza que tenemos en Acapulco, de verdad, en sus bahías, en su bahía, sus playas, su clima, su vida nocturna, su gastronomía, en fin, todo lo que ofrecemos, era para que realmente, si algo podríamos jactarnos, es tener turismo extranjero. Ya no lo tenemos. Y hoy, pues bienvenidos, pero hay que hacer mucho más, pero mucho más, porque lleguen más. ¿Sabía usted que aquí, cerquita de la bahía, están pase y pase todos los días cruceros, muy cerquita de Acapulco, pero no se pasan? ¿No vienen? Algo se tiene que hacer. Bueno, vámonos ahora a los conflictos que se viven en Guerrero. Son 3 puntos, mire, los conflictos que llaman la atención a nivel nacional de Guerrero son 3. El primero, el de la inseguridad o seguridad, como usted lo quiera ver. El segundo, el educativo. Estamos mal. Si algo siempre, todos los días, Chilpancingo, Costa Grande, Costa Chica, aquí en Acapulco, son temas educativos. Temas educativos donde, por falta de un maestro, por falta de infraestructura educativa, por lo que usted quiera, hay bloqueos, hay reclamos. Y otro, el tema de la salud, donde también ha dejado mucho que desear, pues lo que se tiene en infraestructura, desafortunadamente, para los derechohabientes, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social, llámese Hospitales Generales, donde sí se tiene que trabajar muy arduamente también en esos 3 temas en Guerrero. Repito, seguridad o inseguridad, educativo y salud. Hoy, Marcial Rodríguez, que es el secretario de, pues obviamente, Educación en Guerrero, asegura que hay varias comisiones que están dispersos atendiendo los problemas que se realizan literalmente o que ocasionan todos los días por los conflictos educativos. Voy con mi compañero Juan José Romero. Juan José, es un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Esto es la auditorio de Enfoque Informativo. Muy buenas tardes. Pues en efecto, comentarte que, de acuerdo con el secretario de Educación en la entidad, Marcial Rodríguez Saldaña, para atender pues toda esta problemática en materia educativa, pues ya hay comisiones dispersas en los diversos puntos de la entidad para pues atenderlos de manera puntual. Esto lo informó pues ante pues esta situación que se ha vivido en los últimos días de bloqueos, de manifestaciones, de diversas expresiones, tanto estudiantiles como magisteriales, y para ello pues dijo que ha dispuesto pues de estas comisiones para que atiendan cada uno de estos conflictos y pues ir desahogando cada uno de estos problemas. Escuchemos lo que comentó al respecto Marcial Rodríguez Saldaña. Bueno, se han estado atendiendo por comisiones. Hay una comisión que se va, la apoya en la mañana, 2 subsecretarios, y aquí las escuelas, las secundarias también, director general. Entonces, bueno, los vamos a atender todos. Nuestro trabajo es apoyar la educación. La gobernadora entregó este año 24 millones a las normales, 3 veces más que el año pasado. ¿De los 24 cuántos se han ejercido, secretario? Son directos a las normales. Ah, son directos. Para obras, para actividades académicas, docentes, cursos, infraestructura, equipamiento. ¿Es una realidad que se vaya a disminuir el presupuesto como lo hablamos? No, no. Al contrario, se aumentó 3 veces. Entonces, ¿de dónde viene esta inconformidad? Me desconozco. Pues aquí es parte de lo que señaló el secretario de Educación en la entidad. Comentarte, Héctor Auditorio, que este día madres de familias provenientes de la comunidad de Santa Catalina, municipio de Aguacotzingo, esto en la región de la montaña, se personaron en la dirección de personal para manifestarse y exigir precisamente al titular de la Secretaría de Educación, una maestra que dijeron, pues les prometió para que atendiera el jardín de niños José María Morelos a favor de esta comunidad, en donde pues les hace falta una maestra para atender a 44 menores de edad del nivel preescolar, y bueno, señalan pues que solamente les han prometido la maestra, pero hasta el momento esta no ha llegado a esa comunidad. Escuchemos. A que exigir a que nos manden un maestro, pues, o maestra,
porque ahí los niños pues son muchos y necesitamos una maestra para que ella vaya a trabajar junto con la otra maestra. Y el secretario nos prometió en darnos otra maestra y hasta ahorita no tenemos ningún recurso. ¿Sí? Por ejemplo, él nos dijo dentro de un mes llega la otra maestra, cuando llega la maestra, pero la maestra ya llegó y la otra no llega, pues ella solita no hace caso, son muchos niños, son 44 niños. ¿Sí? Y por eso nosotros venimos a exigir a que cumpla así como nos prometió. Nosotros estuvimos todo el día en la oficina pidiendo a la maestra y él nos prometió darnos otra maestra y hasta ahorita no sabemos nada de otra maestra. Pues ahí tienes, amagaron con quedarse el tiempo que sea necesario en la dirección de personal, hasta en tanto pues las autoridades educativas les asignen la maestra que están solicitando. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan José Romero, mi compañero. La verdad es que escuché muy afectado de la garganta al secretario de Educación. Pues hay que se tome un mezcalito con limoncito, ¿no? Hoy que es jueves, que aproveche para ir al pozolito y que se tome un mezcalito y vas a ver cómo se le va a limpiar esa garganta, porque sí se le oye muy afectado. Como afectado, de verdad, y se lo digo con mucha franqueza, el sector educativo, porque todos los días, yo usted escuchó ese reclamo que hacían madres de familia, pero también aquí en Acapulco, literalmente, padres de familia del Jardín de Niños Ignacio Chávez de Ciudad Renacimiento, por realizar una protesta en su plantel educativo para exigir dos maestros que no han sido sustituidos, a pesar de que ya se envió un oficio a la Secretaría de Educación Guerrero y no les han hecho caso. Víctor Hugo Robles. Sí, gracias, Héctor. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, como lo señalas, hay una gran inconformidad por parte de padres de familia que pues no están de acuerdo con la situación que se está viviendo en Renacimiento con esta escuela, este jardín de niños precisamente, en donde faltan maestros, está tomada la escuela, llevan 15 días de protesta, no les han solucionado, ya fueron a Chilpancingo, ya enviaron los oficios, pero no hay respuesta. Escuchemos parte de lo que manifestaron. El motivo por el cual nosotros nos estamos protestando, estamos alzando la voz, es porque ya llevamos 15 días aquí afuera de las instalaciones del jardín y no ha venido ninguna autoridad a escucharnos. Aquí el motivo se suscitó porque nos quitaron a dos maestras de aquí del jardín sin razón alguna, nada más vinieron y les dijeron a las maestras que se tenían que retirar y nos están pasando a afectar a nosotros, porque una de las maestras era la que le daba clases a nuestros hijos, así que nuestros hijos se quedaron sin clases y hasta el momento no nos han dado ninguna solución de qué va a pasar con nuestro grupo, con nuestros niños. Ahorita ellos están en casa. Está la situación que se está viviendo precisamente de estas madres de familia inconformes que quieren que sus hijos tengan clases, sin embargo, pues no hay respuesta por parte de la Secretaría de Educación en Guerrero, sobre todo con el cumplimiento de estos profesores. Escuchemos parte de lo que manifestaron. Aquí lo que solicitamos es que venga alguna autoridad, estamos solicitando al doctor Marcial, secretario de Educación, para que nos dé una solución, o a la gobernadora Evelyn Salgado. Aquí el detalle es que autoridades que han venido aquí a Acapulco son autoridades incompetentes, la verdad, porque no nos han querido resolver nada y ni nos escuchan, y solo vienen a querer intimidarnos, solo nos vienen a agredirnos y no nos dan ninguna solución. Ahí está lo que señala precisamente una de las madres de familia que dicen que no han sustituido a los maestros. Ya se les envió este oficio a la Secretaría de Educación Guerrero, pero hasta el momento no han tenido respuesta a sus demandas, Héctor. Muy bien, pues ahí está este reclamo. Repito que es todos los días, en cualquier punto de Guerrero, tiene que haber reclamos. Que porque falta material, que porque falta, pues obviamente, aulas escolares apropiadas, que porque no los han reparado sus escuelas, que porque, por lo que usted quiera. Pero todos los días, literal, hay reclamos educativos y se tiene que trabajar arduamente en todo este tema. Y hablando de reclamos, bueno, pues hoy trabajadores del almacén del DIF Guerrero de Tecpan de Galeana se han sumado al paro de labores, el apoyo a empleados de la Casa Hogar de Chilpancingo. Voy con mi compañero Memo Hernández para que nos platique extensamente de qué se trata este paro. Adelante, Memo.
Buenas tardes, Héctor. Efectivamente, empleados del almacén regional del DIF Guerrero con sede en esta cabecera municipal de Tecpan se sumaron al paro de labores en apoyo a los empleados de la Casa Hogar de Chilpancingo, quienes argumentan que la directora o coordinadora viola sus derechos laborales. Horacio Torrescano Martínez, representante sindical del almacén, dijo que al igual que los demás trabajadores, se sumaron a este paro laboral, ya que de acuerdo a la información recabada, el actuar de la coordinadora de la Casa Hogar ha sido solo para violentar los derechos laborales. Explicó que pretenden desconocer sus conquistas sindicales y pese a que ya había antecedentes de su comportamiento, las autoridades del DIF Guerrero hicieron caso omiso, lo que derivó en la protesta general. Esto fue lo que comentó en entrevista para Enfoque Informativo. En apoyo a la Casa Hogar en Chilpancingo, ya que los compañeros allá están pidiendo la destitución de la encargada de ese centro de trabajo, la cual se quejan de los malos tratos que reciben en esta nueva administración. ¿Qué tratos son los que de manera general ella está, pues ahora sí que lesionando, ¿no?, a los trabajadores? Sí, mira, más que nada los malos tratos, hablamos de el despotismo que existe por parte de ella, los malos tratos. El querer cambiar cosas que ya están establecidas dentro del centro de trabajo y que eso pues afecta en lo laboral a las compañeras que están en Casa Hogar. Es decir, ¿está lesionando sus derechos y conquistas laborales? Parte de ellos sí, los está prácticamente abatiendo. Ahí hicieron una consulta entre todos los trabajadores de la Casa Hogar y decidieron irse a este paro para pedir la destitución ante la gobernadora pero anteriormente ante la directora del DIF estatal. El representante sindical informó que una comisión ya fue recibida por directivos del DIF Guerrero y el propio secretario general de gobierno, Ludwin Marcial Rodríguez, sin que hayan tenido acuerdos definitivos, por lo que el paro es de manera indefinida. Aseguró que hay otro problema, en el cual denunciaron que la propia coordinadora de la Casa de Hogar no ha permitido la entrada de personal de derechos humanos para constatar las condiciones en las que están laborando el personal. Es mi reporte desde la Costa Grande de Guerrero. Gracias, Guillermo. Guillermo Hernández, mi compañero. Una pausa. No se vaya. Hay mucho más para usted. Estás escuchando a Héctor Nájera. Atención Acapulco, participa en el programa Cero Chatarras. Ayúdanos a retirar de las calles vehículos en situación de abandono. Reporta al teléfono 7444-861710. Este programa busca mejorar la imagen de Acapulco y evitar la proliferación de puntos negros. Gobierno Municipal de Acapulco, servir para transformar. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, arroba Enfoque Informa. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, arroba Enfoque Informa guión bajo. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso.
Como resultado de la consulta realizada por el Congreso de Guerrero y para garantizar el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, estableciendo una estricta coordinación entre sus sistemas de seguridad y el de seguridad pública estatal, la 63ª legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley 701 en la materia. Te invitamos a consultar la información completa en las plataformas del Congreso del Estado. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Gracias de antemano por su preferencia y audiencia y confianza. Vamos al cierre de esta edición de hoy. Víctor Robles, mi compañero. Esta tormenta tropical, porque ya es tormenta tropical, Roslyn, pues literalmente, a pesar de que se está alejando de Guerrero, no va a dejar de ser peligrosa, por lo que genera lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado. Así es que hay que estar pendientes. Y bueno, todo esto también se lo va a platicar mi compañero Víctor Hugo Robles. ¡Víctor Hugo! Sí, gracias Héctor. Efectivamente, este jueves ya se formó la tormenta tropical Roslyn, en donde que pues después de que se encontraba ya como depresión tropical 19, pues se favoreció precisamente este potencial ciclónico y con lluvias puntuales intensas en las próximas horas por parte, gran parte del estado de Guerrero. Ante esta situación, las autoridades en materia de protección civil han pues aplicado los programas específicos. Recordamos que desde hace 2-3 días se han mantenido en alerta ante la ocurrencia precisamente de lluvias fuertes. No se presentó, sin embargo, sigue la vigilancia ante esta situación. El propio secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, ha dado a conocer que no se han registrado afectaciones por estas lluvias de moderadas a fuerte en el estado de Guerrero, por lo que dijo lo siguiente. De manera afortunada, hasta el momento no tenemos reporte de afectaciones. Tuvimos el día de ayer en Chilpancingo la caída de un árbol, uh-huh, en cercano a la zona de Casa Guerrero, uh-huh, la Casa del Pueblo también. Afortunadamente solamente fueron daños materiales en 2 vehículos que estaban estacionados junto a ese árbol que se colapsó. De ahí no hemos tenido realmente afectaciones. El fenómeno se está poco a poco alejando, corre de manera paralela a la costa de Guerrero. Sin embargo, a pesar de que se está alejando, pudiese tener algunas afectaciones la zona de la Costa Grande y la parte alta de la Sierra de Guerrero, uh-huh, en las inmediaciones entre la Tierra Caliente y la Costa Grande. Asimismo, informó que por el momento la tormenta se encuentra a 280 kilómetros al sur de Zihuatanejo y a 490 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima, lo que ha generado precisamente esta nubosidad en gran parte del territorio y que posiblemente se presenten lluvias fuertes en las próximas horas. Escuchemos parte de lo que manifestó. Por eso estamos pidiendo que se extremen precauciones. En unos momentos más, muy probablemente se está valorando la posibilidad de que se dé continuidad a la sesión permanente que tiene el Consejo Estatal de Protección Civil, uh-huh, para alertar ahora a los municipios, uh-huh, sobre todo de la Costa Grande, porque el fenómeno, te repito, a pesar de que se está alejando, está teniendo desprendimientos nubosos y estos pueden generar lluvias muy torrenciales en algunos puntos del estado de Guerrero, con precipitaciones por arriba de los 50 milímetros, es decir, son alrededor de casi 5 centímetros por metro cuadrado, y esto puede generar algunos deslaves, algunos derrumbes y también crecidas de arroyos y de ríos. Ahí está la situación que se está viviendo con esta tormenta tropical frente a las costas del estado de Guerrero, ya rumbo a lo que es Michoacán y Colima. Sin embargo, se mantienen en alerta las autoridades en materia de protección civil, que no han levantado esta sesión, este Consejo de Protección Civil. En otro tema que tiene que ver precisamente con el gran número de accidentes que se han presentado en la entidad, y eso se debe precisamente al alto consumo de alcohol, la mayoría de ellos, eso lo señala el propio delegado de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Rodrigo M., quien mencionó que en estos centros se están apoyando a los niños y adultos para que salgan de esta adicción y no generar tanta muerte por los accidentes. Primero dice, por los que provocan en los accidentes, y los otros son los daños colaterales. Escuchemos parte de lo que manifestó.
y les vamos a hablar sobre Alcohólicos Anónimos. Hemos tenido muy buenas experiencias de gente que se ha visto al borde de la muerte por algún accidente o por alguna enfermedad provocada por el alcoholismo, se ha recuperado y han salido y se han integrado a los grupos de Central Mexicana de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué tan grave es el problema actualmente? Es demasiado grave. No podemos cerrar la sociedad, no se puede cerrar los ojos a esta situación. No tengo las estadísticas del CONADIC, pero sabemos que es muy grande el porcentaje de accidentes y de los problemas de muertes a base del alcoholismo, sí, por cuestión del alcoholismo. Asimismo expresó que otro de los problemas que se está presentando es de que niños de 12 años ya están teniendo problemas con el alcohol y las drogas. Por tal motivo, dijo, iniciarán esta campaña de difusión en hospitales y clínicas a partir de la próxima semana para que aquellos que padecen este problema puedan tener la atención necesaria y que puedan salir de esta situación, sobre todo afectando a ellos mismos y a sus familiares. Escuchemos parte de lo que dijo. Hemos visto que personas que no tienen problemas con el alcohol, pero han fallecido a causa de que alguien iba manejando en estado de ebriedad, se impacta con el otro auto y no sé por qué causas no fallece el que va alcoholizado. Normalmente fallece el que no tenía ningún problema con el alcohol, pero pues ya son causantes a terceras personas del alcoholismo. Pues ahí está la situación que se vive por el alto consumo de alcohol y las drogas en el estado de Guerrero, sobre todo esos accidentes que se han presentado recientemente en la autopista del Sol, en donde han dejado una serie de decesos y de personas heridas, Héctor. Bueno, ahí está este tema. Gracias, Víctor Hugo. Y ahora vamos a regresar con Eduardo Flores. Han arrancado aquí en el puerto de Acapulco los foros de consulta estatal para la construcción del plan de desarrollo, planeación y estrategias de programas sociales. Y se le denomina Por tu región, tú decides. Vamos a ir a esa información que tiene Lalo Flores, porque mire, este tipo de foros literal se están haciendo en las ciudades más importantes, pero aquí en Acapulco no se habían hecho y acaban de arrancar. Entonces me parece que es importante la consulta popular en este caso para poder saber exactamente pues de qué se trata Por tu región, tú decides, que yo supongo es opinar pues qué quieres tú para la región, por ejemplo, de Acapulco, qué es lo que queremos nosotros los acapulqueños como sociedad. Así es que sería interesante que se asistiera directamente, repito, a este tipo de foros. No sé si ya tengamos en línea a Eduardo Flores para ir directamente con esta información. Bueno, pues ahí está. Bueno, vamos directamente con lo que dice Lalo Flores. Adelante, Lalo. Hoy, la realidad de la construcción de programas y políticas públicas ha cambiado, porque nuestra gobernadora nos ha trazado una ruta hacia la transformación de concepciones políticas, económicas, sociales y culturales hacia el bienestar, para desterrar el modelo tradicional de desarrollo y tomar como base la opinión del pueblo para saber qué es lo que quiere el pueblo para que todo lo que hagamos sea exitoso y tenga un impacto real y objetivo en el bienestar de las familias guerrerenses. Este foro se realiza por primera vez aquí en Acapulco y se irá a las distintas regiones del estado de Guerrero, que hay incluida pues lo que es la nueva, que es la sierra. Irán distintas mesas temáticas, cultura, turismo, programas sociales, entre más, y eso tiene como objetivo pues hacer y garantizar que los programas de desarrollo se planeen en cada región del estado. Escuchemos al funcionario estatal. En este primer foro de consulta ciudadana, Por tu región, tú decides, para diseñar y construir los programas regionales que habrán de concretar las metas y objetivos que se han trazado en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Desde luego, en este constructo hay dos elementos que se encuentran implícitos: los derechos humanos
y los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Y precisamente estos son sellos característicos de este gran proceso social que es la Cuarta Transformación. Y prueba de ello, me remito nuevamente a esta máxima: por el bien de todos, primero los pobres. Extraordinaria que la información. Buenas tardes. Bueno, vámonos ahora a la capital del estado, Chilpancingo, con mi compañero Juan José Romero, donde, pues como usted sabe, después del primer informe de labores que ha dado a conocer la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues tendrán que iniciar ya las comparecencias de los secretarios de despacho ante el Congreso local para la glosa de este primer informe. Y bueno, pues todo esto, los diputados, por cierto, prevén que para noviembre se puedan llevar a cabo estas comparecencias. Voy con Juan José Romero sobre esta información. Juan José. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, buenas tardes de nueva cuenta. Comentarte que, pues de acuerdo a las declaraciones del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Héctor Apresa Patrón, pues de acuerdo también a lo que establece, dijo, la Constitución del Estado, en el mes de noviembre se estarán llevando a cabo las comparecencias con motivo de la glosa del primer informe de labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y en este sentido, el diputado local priista pues señaló que pues el ánimo que tienen pues los diputados de su fracción pues no es el de luchar a nadie, sino más bien el de ser propositivos una vez que se analice pues de manera global el informe que envió la mandataria y que los secretarios de despacho pues puedan despejar las dudas que se generen de este informe. Escuchemos lo que comentó al respecto el diputado Héctor Apresa Patrón. La entrega del informe es una parte del proceso de rendición de cuentas. Sí. Está la cuenta pública, que se entrega ante la Auditoría Superior del Estado, están los informes financieros que de manera periódica a lo largo del año se entregan, y las auditorías correspondientes. Luego entonces, la glosa del informe, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Es una parte del proceso de rendición de cuentas. Y la Constitución establece que habrá de celebrarse en el mes de noviembre y que nos estamos preparando para ello. El día de ayer, en la Junta de Coordinación Política, tuvimos el primer acercamiento, la primera plática al respecto, de manera tal de ir buscando el mecanismo, o acordando más bien el mecanismo más adecuado que permita que acudan las titulares y los titulares de la Secretaría de Despacho ante el Poder Legislativo. Pues ahí tienes parte de las declaraciones del diputado Héctor Apresa Patrón, referente pues a esto que está por venir en el Congreso local. Comentarte, Héctor, auditorio, que de acuerdo a las afirmaciones del diputado Apresa, este día se estará pues discutiendo y muy probablemente ya aprobando tres de las iniciativas que envió la gobernadora, que tienen que ver con la prohibición de los matrimonios forzados, lo que tiene que ver con la transparencia, entre otras que la propia mandataria envió y que se estarán discutiendo el día de hoy en la sesión plenaria. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Bueno, déjeme platicarle que según la expresión que da a conocer el escritor Arturo Ríos Ruiz al presentar en Tecpan de Galeana su libro Hermenegildo Galeana, de la cárcel a la insurgencia, es que el gobierno de México ha olvidado por décadas a Hermenegildo Galeana. O sea, no le ha dado la importancia, según él, que debería, por lo que aportó a la independencia de México. Voy con mi compañero Memo Hernández al respecto. Efectivamente, Héctor, tal cual lo comentas, Arturo Ríos Ruiz el día de ayer presentó su libro Hermenegildo Galeana, de la cárcel a la insurgencia, por lo que considera que el gobierno de la República le ha quedado a deber al insurgente generalísimo Galeana. En esta obra muestra el lado humano del general, ya que muchos autores han tocado al insurgente en su faceta militar, destacado como uno de los brazos principales del cura José María Morelos y Pavón, pero olvidándose de su lado humano y su legado. Esto fue lo que dijo en entrevista al concluir la presentación de su libro. Hay un documento de 1813 en el que Morelos escribe: elevo a
a Brigadier, a don Hermenegildo Galeana y a don Mariano Matamoros. Este último será mi segundo en el mando. No obstante, que el primero tiene mucho más méritos militares. O sea, tácitamente estaba reconociendo a Hermenegildo sobre Matamoros, pero inculpablemente no sabe leer. Entonces, si el mismo Morelos reconocía que gracias a Hermenegildo tenía... fue el que mejor interpretó las estrategias de Morelos y además aderezaba con las suyas y lo convertía en éxito la batalla. Indicó por último que es el momento de dejar de lado un poco el tema, pero con obras que deben de dar la luz al gobierno para que Hermenegildo Galeana sea reconocido y que la historia de nuestro país no lo deje de lado como lo ha hecho por décadas. Es mi reporte desde Tecpan de Galeana. Gracias, Memo Hernández. Mi compañero, me viene a la mente cuánto héroe anónimo de Guerrero que han aportado tanto históricamente a este país, no se les ha hecho justicia. ¿Cuántos no? Bueno, nos vamos con esto. Le digo a usted, gracias, buenas tardes, buen provecho. Recuerde que hoy es jueves, día de pozole, y mañana, primero Dios, en puntito de las 3 de nueva cuenta estaremos con usted aquí, en Enfoque Informativo. Gracias de antemano y como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.